vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó el remanente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo te envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena mi polarismo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo te envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo te envío al profeta Elías, el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, es un mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144,000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y que sabe traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos viene primero y restaurará todas las cosas. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Porque
Jehová libertó a Sion de la cautividad babilónica. La boca se llenó de risa y los labios de alabanza. Grandes cosas hace Jehová por su pueblo, nos alegra. Pero al oír
tenía nombre. Amén, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, los bendiga ricamente. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo. Y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en agradecimiento para este nuevo día que nos ha guardado. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, una vez más, por habernos permitido, Señor, el habernos acercado ante tu presencia, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, Señor, tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. Y esa es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, a través por estos medios, Señor, lo que Daniel quiso ver, oh Padre, que cuando la ciencia se aumente, y este es el día para nosotros, y este es el privilegio que tú nos has dado, Señor, que tú nos hayas enviado a existencia en este último tiempo, Padre. Esa es nuestra gratitud, oh Padre, pero no es que venimos de casualidad, Señor, venimos a cumplir tu misión, oh Padre. Siempre hay una causa, una razón, una circunstancia, Señor, oh Padre amado. Entonces, al concentrarnos en esta tu hora, oh Padre amado, mientras estamos viviendo y pasando en este espacio llamado tiempo, Señor, peregrinando, Señor, tú sabes la razón, el motivo, Señor, para cumplir tu programa. Oh, Señor Dios Todopoderoso, un mensaje glorioso que tú enviaste a través del séptimo ángel, oh Padre. Ahí estaba guardado para sabios y entendidos, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Señor. Ese fue Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como si lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre. Oh Padre, pero tú no podías hacer nada, Señor, si no cumpliste Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a su siervo, los profetas. Oh Señor Dios, entonces todo se ha cumplido. En esta tarde, Señor, queremos continuar con la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías. Mensaje que ha dado la vuelta por como 7 veces al mundo, Padre. Abre vuestra sabiduría y entendimiento para entender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura. Vamos en el párrafo 10, dice, ahora vamos a leer algo de la escritura y luego haremos los comentarios. Y yo no sé a qué hora salgamos en estos mensajes largos, pero pienso, yo estaba hablando el otro día acerca de hablar tan extenso y alguien dijo, bueno, mire, si usted solamente hablara por unos pocos minutos y de todas maneras usted habla como en misterios. Dijo, nosotros jamás podríamos entenderlo. Dijo, pero siga hablando.
que más adelante todo encaja, dijo él. Así que quizás es así como el Señor desee que lo hagamos. Inclinemos nuevamente. Párrafo 11, Señor, tu palabra está abierta aquí sobre el púlpito y sabiendo que algún día la cerraremos por última vez, entonces la palabra será hecha carne. Y también estamos agradecidos por este tiempo en esta mañana y ábrenos por medio de tu Espíritu Santo el contenido de esta palabra que habremos de leer. Que el Espíritu Santo nos enseñe hoy las cosas que debemos saber y que luego nosotros a cambio pongamos atención a cada palabra y que la pensemos profundamente. Y luego que aquellos que estén escuchando por medio de la cinta, que ellos pongan atención y que podamos captar lo que el Espíritu Santo nos está tratando de revelar. Porque nos damos cuenta que si tú nos unges, entonces la unción no es en vano, es para un propósito, para obrar para bien, para el Señor, y que nuestros corazones y nuestro entendimiento sean abiertos, Señor. Que tengamos libertad para hablar y libertad para escuchar y acceso a la fe, para creer lo que hemos escuchado a medida que proviene de la palabra de Dios. Que nos pueda ser atribuido como una vida eterna, como vida eterna en aquel gran día que está por venir. Bendícenos hoy, redargúyenos cuando estemos errados. Haznos saber las fallas que tenemos y bendícenos en el camino que es correcto para que sepamos en qué dirección ir y cómo debemos comportarnos en este mundo actual. Para que así en nuestro vivir aquí podamos honrar a Jesucristo, quien murió para darnos vida en el gran porvenir. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Ahora yo quiero leer solo de dos lugares de la Escritura en esta mañana. Y una de ellas se encuentra en el libro de Éxodo. Francamente, ambas son del libro de Éxodo. Uno en el capítulo 13, en los versículos 21 y 22. Y la otra está en el capítulo 14, los versículos 10, 11 y 12. Ahora leeré de Éxodo 13, 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahora en Éxodo 14 y el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, perdón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y entonces dijeron, Moisés, no había, perdóname, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Voy a leer unos versículos más. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ahora escuchen bien aquí. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan,
y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndoles los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Párrafo 13. La palabra de Dios es tan grande y tan buena que no hay manera de dejar de leerla. Ella simplemente llega a ser vida a medida que la leemos. Yo pienso que en este texto de esta mañana, aunque está siendo grabado, yo quiero decir esto aquí al principio. Se halla, me hallo a mí mismo y el corazón, perdón, y la razón de que yo ayer mientras estudiaba encontré este tema y luego pensé, si el Señor lo permite, voy a hablar sobre eso porque me habían también a mí, me habla también a mí. Y espero que nos hable a todos nosotros para que podamos ver y nos haga levantar la vista y que estudiemos un poco y comparemos el día que era entonces él con el día de hoy. Párrafo 14. Deseo tomar tres palabras como texto y esas son: ¿Por qué clamas? Di. Dios le dijo a Moisés. Aquí en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Y por qué clamas? Di. Ahora bien, tenemos aquí un gran tema y trataré de apurarme para terminar lo más pronto posible, como dirija el Espíritu Santo. Y deseo pensar en este texto de Moisés clamando a Dios en tiempo de problemas y Dios reprendiendo a Moisés. Ahí mismo cuando los problemas estaban en camino. Y parece que es natural que en una persona clame. ¿Y luego qué? ¿Qué reprensión es que Dios se dé la vuelta y lo reprenda por decirlo, por clamar a Él? Parece que es una cosa muy dura. Párrafo 15. Muchas veces cuando miramos las escrituras a nuestra propia manera de verlo, parece muy dura. Pero si la estudiamos por un tiempo, nos damos cuenta que el único sabio Dios sabe lo que Él está haciendo. Y Él sabe cómo hacer estas cosas y cómo lidiar con el hombre. Él conoce lo que hay en el hombre. Él lo conoce. Nosotros no. Nosotros solo conocemos el lado intelectual. Él sabe lo que en verdad hay en el hombre. Moisés nació en este mundo como un muchacho dotado. Él nació para ser profeta, un libertador. Él nació con el equipo ya en él. Así como todo hombre que viene al mundo nace con este equipo, como yo creo firmemente en él, en el preconocimiento de Dios, la predestinación. Párrafo 16. No queriendo Dios que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero siendo Dios, Él tenía que conocer y conoce el fin desde el principio. Ven, si no es así, entonces Él no es infinito. Y si no es infinito, entonces no es Dios.
Entonces, ciertamente él no quería que nadie pereciera. Pero conociendo él quién perecería y quién no perecería. Esa es la razón, el mero propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Fue para salvar a aquellos que Dios había visto por su previo conocimiento que deseaban ser salvos. Ven, porque el mundo entero estaba condenado. Y yo no veo cómo lo podríamos enseñar de otra forma de parte del preconocimiento de Dios. Y la Biblia claramente dice que Él conoce el fin desde el principio y lo puede declarar. Por lo tanto, cuando una persona trata de ser algo que no es, solamente están haciendo una imitación y tarde o temprano eso lo alcanzará a ustedes. Sus pecados lo alcanzarán. Usted no puede cubrirlos. Hay una sola cosa, hay una sola cobertura para el pecado y esa es la sangre de Jesucristo. Y ella no puede ser aplicada a menos que Dios lo haya llamado a usted desde la fundación del mundo. Para eso fue derramada esa sangre, no para pisotearla y burlarse de ella y mofarse de ella y hablar mal de ella y demás. Fue un propósito definido, correcto, no para que se jugase con ella, ni para que fuera personificada al decir que los pecados están cubiertos cuando no lo están. Y ningún hombre puede lograr que sean cubiertos sus pecados si su nombre no fue colocado en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Jesús mismo dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado, tiempo pasado, vendrá a mí. Correcto. Así que no pueden hacer que las palabras mientan. Ellas están ahí para verdad y para corrección. Párrafo 17. Y Moisés nació con un don de fe. Moisés tenía una gran fe. Más adelante la vamos a mantener. Vemos mantenerse en él. Y él nació en una gran familia. Sabemos que su padre y su madre provenían de la familia de Leví, lo cual aquí en este relato, antes de esto, en el libro de Éxodo, tan hermosamente muestra la vida de este gran personaje. Y él era uno de los personajes más grandes de la Biblia, porque él fue estrictamente un tipo del Señor Jesús. Él tuvo un nacimiento muy raro. Así como el Señor Jesús. Él nació en tiempo de persecución, como el Señor Jesús. Él nació para ser un libertador, como el Señor Jesús. Él fue escondido por sus padres, apartándolo del enemigo, como el Señor Jesús. Y él llegó a su tiempo de servicio, como el Señor Jesús. Él fue un líder, como el Señor Jesús. Él fue un profeta, como el Señor Jesús. Y él fue un dador de leyes como el Señor Jesús. Y hallamos que él murió sobre la roca y él debió haber resucitado y todo, porque 800 años después, él estaba parado sobre el monte de la transfiguración, hablando con el Señor Jesús. Ven, los ángeles se lo llevaron. Nadie sabe en dónde está sepultado. Aún el diablo no sabía eso. Francamente, yo no creo que él haya sido sepultado. Yo creo que Dios se lo llevó y él murió sobre la roca que él había seguido todos los días de su vida. Y él fue un tipo perfecto de Cristo. Él fue un rey sobre el pueblo. Él fue un dador de leyes. Él fue un sustentador para el pueblo. En tipo, él fue todo lo que fue Cristo. Párrafo 18. Bien, entonces vemos que él nació con este gran don y estas cualidades ya en él. Entonces solo faltó que algo se cruzara con eso para traer esa cosa a vida. Ven, la simiente de Dios en realidad es colocada en nosotros desde la fundación del mundo. Y cuando esa luz por primera vez pega en esa simiente, la trae a vida. Pero primero la luz tiene que pegar en la simiente. Como he enseñado muchas veces de la mujercita junto al pozo, ella en aquella condición,
Aunque era una persona de mala fama, aunque su vida estaba degradada, y ella se encontraba en esa condición por cuanto las tradiciones nunca la habían tocado. Pero sin embargo, cuando esa luz pegó en ella por primera vez, ella rápidamente la reconoció porque había algo ahí con qué responder. Cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo en algún lugar para responder a ese llamado. Y Moisés nació, aquí nació profeta, pero él fue criado en una escuela intelectual ahí en el palacio de Faraón, el faraón Seti, bajo el cual él fue criado. Era un hombre que aún tenía honor y creía que José era profeta del Señor. Pero luego se levantó Ramesés después de Seti y a Ramesés no le importaba José. Y entonces ahí es cuando comenzó el problema, cuando se levantó a un faraón que no conocía a José. Pero estas grandes cualidades, hablemos de ellos un poco. Y antes de llegar a la parte principal del texto, yo tengo una forma muy rara de fijar el texto y luego edificar hacia ese fin y que el Señor nos ayude en esta mañana mientras edificamos. Párrafo 19. Moisés, habiendo nacido con este gran don de fe, luego él fue ungido y comisionado allá en la zarza ardiente para liberar al pueblo de Dios. Ahora, vean qué grandes cualidades tenía este hombre. Él nació para cierta cosa. Dios tenía un propósito en ello. Dios tiene un propósito al estar ustedes aquí. Ven, si ustedes solamente pudieran llegar a ese lugar. Entonces, ¿cuántos problemas le ahorrarían a Dios y también a ustedes mismos? Moisés nació y después él fue traído al lugar donde fue ungido. Y noten, la simiente ya estaba ahí con una concepción intelectual de toda la fe con la cual él nació para liberar a este pueblo. Sin embargo, eso nunca vino a vida hasta que pegó en ella, la luz de la zarza ardiente, hasta que él vio, no algo de lo cual había leído, pero algo que él había visto con sus ojos, algo que le hablaba a él, y él le podía responder, oh, ¿cómo trajo eso a las cosas a vida? Párrafo 20, por último. Yo pienso que cualquier hombre con un, o mujer, muchacho o muchacha, y yo pienso en una concepción intelectual de lo que ellos piensan que es la palabra, y así por el estilo, nunca pueden pararse en un fundamento completo hasta que se hayan encontrado con esa luz, la cual trae esa palabra a una realidad. Yo pienso que ninguna iglesia en la práctica, no importa cuán intelectual y fundamental pueda ser, esa iglesia no puede prosperar hasta que lo sobrenatural se dé a conocer entre esa gente y ellos lo vean. Algo con lo cual ellos puedan hablar y que les responda, lo cual vindica esta palabra escrita. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Estamos lecturando en esta tarde este mensaje glorioso titulado ¿Por qué clamas? Di, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué clamas? Di. Párrafo 21. Ahora recuerden, cuando Moisés se encontró con esta zarza ardiente, esa palabra fue vindicada perfectamente. Era la palabra. Moisés no tenía que preocuparse. ¿De qué se trata esta voz? ¿Quién es este ser que está aquí? Porque Dios ya había escrito en Escritura, en Génesis, que tu descendencia morará en tierra ajena, pero regresarán después de 400 años y volverán a este país nuevamente, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo.
Ahora, cientos y cientos de años antes, Dios había dicho que Israel morará y será maltratada en un país extranjero y ahí se quedará por 400 años. Pero Dios, con una mano fuerte, lo sacará. Así que pueden ver con esta zarza ardiente. Moisés conocía esto intelectualmente y la simiente que nació en él estaba en su corazón. Y él intentó con su experiencia intelectual en la palabra de tratar de sacarlos, de liberarlos, porque él sabía que había nacido para ese propósito. Él sabía que era el tiempo. Todas las escrituras decían que ya habían estado ahí 400 años. Así como nosotros sabemos hoy, como un hombre me preguntó hace unos momentos acerca de la venida y el rapto, nosotros sabemos, ya se nos ha acabado el tiempo del rapto está a la mano y estamos esperando la fe de rapto que puede unir a la iglesia y darle fuerza sobrenatural, la cual puede cambiar estos cuerpos que vivimos. Cuando vemos a un Dios que puede levantar a un muerto del piso aquí o allá, afuera en el patio, y lo vuelve a la vida nuevamente y lo presenta ante nosotros. Cuando vemos a un Dios que puede quitar un cáncer, que se ha comido a un hombre a tal grado que es una sombra, y lo levanta a ser un hombre fuerte y sano, eso debiera infundir fe de rapto al pueblo, que cuando esa luz relampaguee del cielo y la trompeta suene, el cuerpo de Cristo será reunido rápidamente y será cambiado en un momento y llevado a los cielos. Sí, tiene que suceder algo semejante a eso. Y nuestras escuelas de teología nunca podrán producir eso. Sin embargo, intelectualmente están bien, pero uno tiene que encontrarse con esa luz. Uno tiene que encontrar ese algo. 22. Y ahí estaba Moisés, basando su gran llamado en la palabra, y fue grande, hasta que un día él se encontró con esta luz, y la misma palabra le respondió. Entonces él recibió su unción. Eso ungió lo que él tenía por dentro, aquello de adentro, lo intelectual que lo creía. La fe que estaba basada en su creencia en Dios, que le había separado de su madre. Y ahora cuando él llega a la presencia de esta luz, eso ungió aquello que él creía. ¿Ven? ¡Qué unción! Y él fue comisionado. Ahora, nosotros sabemos que intelectualmente él había escuchado a su madre. Él sabía lo que iba a acontecer y él sabía que él estaba viviendo en ese mismo día, pero ahora se dio cuenta que era un fracaso. Él entonces pudo haber retrocedido un poco, pero luego cuando él llegó ante la zarza, Dios dijo: yo he escuchado los clamores de mi pueblo y me he acordado de mi promesa a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y he descendido. Yo, ahí, el pronombre personal, yo, he bajado a liberarlos. 23. Y ahora, permítanme añadir esto, si es que Dios me perdone si suena sacrílego. Yo no obro sobre la tierra, sino solamente a través del hombre. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, y yo solo me declaro cuando puedo hallar a un hombre, y te he escogido a ti, y te estoy enviando a ti para sacarlos. ¿Ven? Ahora noten, yo seré en tu boca, y yo, tú toma esta vara. Y Moisés dijo: ¿puedo yo ver una evidencia de que me estás enviando y que me has ungido y que harás estas cosas? Dijo:
¿qué tienes en la mano? Él dijo, una vara. Dijo, tírala al suelo. Y se convirtió en una serpiente. Él huyó. Él dijo, recógela. Volvió a convertirse en una vara. Dijo, mete la mano en tu seno. La sacó y estaba leprosa. La volvió a meter y fue sanada. 24. Dice, él vio la gloria de Dios. Moisés ya no tenía más preguntas. ¿Notaron ustedes que él no corrió nuevamente al desierto? Él sabía que estaba ungido. Él sabía que todas estas cosas que tenía en su corazón, estas grandes cualidades tan finas, y él ahora estaban ungidas. Él estaba listo. Él estaba listo para salir. Así que salió hacia Egipto. Dios había dicho, yo estaré contigo. Así que eso lo concluye. Sí, yo estaré contigo. Eso es todo lo que Moisés tenía que saber por este gran llamado que tenía en su corazón. Y ahora Dios le había dicho, yo estaré contigo. Ahora, Dios también había vindicado las afirmaciones de Moisés. Moisés afirmó, yo me encontré con el Señor y me dijo que les dijera a ustedes, yo soy, me ha enviado. ¿Ven? Ahora ellos dijeron, aquí está un hombre, otro judío, probablemente uno de estos fanáticos que ha estado apareciendo todo el tiempo con toda clase de planes para sacarnos de la esclavitud. Y ustedes saben cómo es la gente cuando son esclavos o en cautiverio o algo. Siempre están apareciendo toda clase de maniobras. Ustedes saben para hacerlo. Así que Moisés, Dios le prometió a Moisés, yo estaré contigo, yo estaré en ti, mis palabras serán tus palabras. Tú habla mis palabras y solamente di lo que yo digo. 25. Y ahora, cuando Moisés fue y les hizo este llamado y se paró ante Faraón y le dijo, el Señor Dios de los hebreos ha dicho, saca a los hijos. Y este no quería dejarlos ir. Entonces él hizo una señal ante los ancianos y ante Faraón. Y las señales que Dios hizo, él dijo, miren, mañana, como a esta misma hora, se pondrá el sol. Habrá oscuridad por todo Egipto. Y así sucedió exactamente. Y luego él dijo, habrá mosca sobre la tierra. Y él extendió su vara y llamó a las moscas. Y las moscas aparecieron. Y él profetizó, y todo lo que él profetizó se cumplió exactamente de esa manera. Era Dios, ¿ven? Amén. 26. Dios lo había llamado desde su nacimiento. Puso cualidades en él de gran fe. Y luego bajó con su presencia y ungió esa gran cosa dentro de él. Y lo envió con su palabra. Y él estaba correctamente vindicado en cuanto a sus afirmaciones. No importaba cuántos charlatanes se habían levantado, ni cuántas otras cosas habían sucedido. Dios estaba hablando a Moisés, estaba identificado. Moisés, lo que Moisés decía, Dios lo honraba. Quiero que nunca se les olvide esa palabra. Se les olvide esa palabra. Lo que Moisés decía, Dios lo honraba, porque la palabra de Dios estaba en Moisés. Amén. Yo seré en tu boca. Ella hablará lo correcto. Amén. Ahora lo que Dios dice, lo que Dios dijo, lo hablaba a través de Moisés. Y eso confirmaba y vindicaba sus afirmaciones. 27. También le fue dicho por su madre,
acerca de su nacimiento misterioso y cómo es que el tiempo estaba a la mano cuando estaban tan cerca la hora en que habría una liberación. Amram y Jocabed, hijo e hija de Leví, comenzaron a orar a Dios para que enviara un libertador y requirió: cuando uno ve que se está acercando el tiempo de la promesa, eso pone a la gente a orar y a hambrear. Amén. Y no cabe duda que Jocabed le había relatado muchas veces su madre y siendo también su tutora, según conocemos el relato, y le había dicho cómo es que ella había orado. Y Moisés, cuando tú naciste, hijo, tú fuiste un niño hermoso, tú eras distinto. Algo ocurrió en tu nacimiento. Yo presenté un drama sobre esto no hace mucho para los niños y dije, mientras Amram estaba en la habitación orando, él vio un ángel sacar su espada y la apuntó hacia el norte y dijo, tú tendrás un hijo y él llevará al pueblo hacia el norte, a la tierra prometida, presentando así un drama para los pequeños de manera que ellos lo entendieran, porque sus intelectos no están desarrollados al mismo nivel como los de ustedes, los adultos, donde pueden captar las cosas que el Espíritu Santo les revela. 28. Ahora, cuando su madre le había contado estas cosas y él las sabía, sin embargo, él necesitaba otro toque. La enseñanza estaba bien, pero él necesitaba un contacto personal. Amén. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Eso es lo que necesita toda persona que es hijo e hija de Dios. Para llegar a ser eso, usted necesita un contacto personal. ¿Ven? Algo. No importa, usted sabe que la palabra es verdad, usted sabe que está correcta, pero luego cuando hace contacto y luego usted ve que se hace la cosa, usted entonces sabe que está en el camino correcto, ¿ven? Y vigilen, siempre será escritural, cuadrará perfectamente con la escritura, porque esto así lo hizo. La oración de Amram estaba perfectamente en línea con la escritura. Sus oraciones estaban en línea con la palabra prometida. Dios prometió hacer aquello en ese tiempo. Ellos oraron por eso y les nació un niño hermoso. Y ellos, amén. Párrafo 29, miren, oh, cómo yo amo esto, vean. En la misma hora cuando Faraón estaba matando a todos los niños, ¿ven? Matándolos con la espada de los guardias. Ellos mataban a estos niños a puñaladas y se los lanzaban a los cocodrilos, los cuerpecitos. Hasta que quizás los cocodrilos ya estaban bien gordos a base de los cuerpos de los niños hebreos. Pero la Biblia dice que los padres no temieron el mandato de Faraón de matar a los niños. Ellos no tenían miedo porque para comenzar, ellos habían visto algo en este niño. Ellos lo vieron, que esta era la respuesta a la oración. Y ahora Moisés tenía todo esto como respaldo. Así que Moisés sabía que él fue enviado con el mismo propósito de librar a los hijos de Israel. ¿Ven? Todos los antecedentes se van acumulando. Cuando usted recibe algo y puede traer la Biblia diciendo, esto va a ocurrir, y así ocurre. Y esto va a suceder en este tiempo, y así acontece. Entonces, todo esto se va acumulando y nos forma el cuadro. Párrafo 30. Oh,
¿Cómo este tabernáculo en esta mañana? ¿Cómo nosotros siendo el pueblo de esta hora, hermano Neville, mientras vemos nuestros cabellos poniéndose canosos y nuestros hombros encorvándose, cuando vemos el mundo zigzagueando y tambaleándose como está? ¿Y cómo podemos mirar alrededor y ver que la promesa se está acercando? Es que es... Yo pienso muchas veces, si alguien llegara a esto así de repente y no lo entendiera, o más bien si lo entendiera y llegara así de repente, casi lo enviaría hasta la eternidad como una cosa tan raptadora. Y que nunca lo conociera y así, o pasar por las cosas que hemos visto y conocemos y entendemos, y llegar a todo eso así de repente. El hombre o la mujer, muchacho o muchacha, probablemente levantaría sus manos y diría: Señor Jesús, vámonos. ¿Ven ustedes? Oh, ¿cómo es que la hora está tan cerca? ¿Cómo es que la hora está tan cercana? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice: Moisés, sabiendo que nació para ese propósito, miraba por las ventanas y observaba a esos hebreos mientras trabajaban. Luego miraba acá en la escritura y decía: y morarán allá 400 años, ven, pero yo los libraré con una mano poderosa. Luego, cuando él volvió después de haber sido comisionado, ungido, sabiendo que había nacido, y su fe miró, por fe él miró esa gente y sabía que ellos eran los hijos de Dios, porque el mundo... Así decía la palabra, ellos no eran del mundo y no eran como los demás. Ellos eran distintos y eran maniáticos y fanáticos para él, el encanto altivo de Egipto. Y él debía ser el hijo de Faraón, tomando control del reino, y el que seguía. Pero él, habiendo algo dentro de él, una fe genuina que no se fijaba en esas cosas, el encanto que él había de heredar, él más bien se fijaba en la promesa de Dios y sabía que el tiempo se estaba acercando. ¿Y qué debe haber pensado ese hombre? Párrafo 32. Algún día yo quisiera hablar de eso con él cuando él encuentro del lado o del otro lado. Usted dirá: hermano, eso es una locura. No, no lo es. Por la gracia de Dios, yo lo voy a conocer a él. Sí, Señor. Algún día yo hablaré con él, con Moisés mismo. Y cómo quisiera hacerle la pregunta de cómo. ¿Cómo fue cuando él vio su preparación? ¿Cómo habrá sido la frustración, el diablo diciendo: oh, el pueblo no te va a creer? Ajá, no, no hay nada en eso. 33. Pero cuando esa simiente llegó a vida allá, algo lo tocó, y entonces él sabía que algo iba a suceder. Él sabía, miró su reloj y vio qué hora era. Y entonces sabía, y cómo debe haber pensado mientras observaba. Ahora, cuando él hubo juntado todo esto, todas las grandes cosas que había visto, el tiempo escritural, las oraciones de su madre y su padre, y que había tenido un nacimiento peculiar, un niño raro, y por todo el camino había habido algo dentro de él. Y ahora se va y trata de pensar que tomaría su entrenamiento militar de su escuela y librar a los hijos, pero eso falló. Luego se va al desierto y se casa con una hermosa joven etíope y tuvieron un muchachito llamado Gersón. Y cierto día, mientras cuidaba el rebaño, de repente vio una zarza ardiente arriba en la cumbre de la montaña ardiendo. Y subió allá, y no una cosa intelectual, no una imaginación, no un engaño, ni una ilusión óptica. Pero en él,
Ahí estaba el Dios de Abraham con una luz, una columna de fuego allí en una zarza. Aquel fuego como ondas que salían, pero no dañaba a la zarza. Y la voz de la escritura, la voz de Dios, habló a través de ahí y dijo: Yo te he escogido a ti, tú eres el hombre, yo te levanté para este propósito. Te estoy probando aquí mismo por medio de señales que tú vas a librar de los hijos porque mi palabra tiene que ser cumplida. Oh, su palabra para este día tiene que ser cumplida. Nosotros estamos viviendo en la hora. No importa lo que nadie más diga, la palabra tiene que ser cumplida. Los cielos y la tierra pasarán, pero no su palabra. Párrafo 34. Ahora, cuando Moisés hubo juntado todo esto y vio en toda dirección, eso ungió su fe. ¡Oh, hermano! ¡Qué pensamiento! Esto mismo en sí, viendo la escritura apuntando directamente a lo que era y Dios hablando y la evidencia de ello allí, eso ungió la fe que había en él para ponerse a trabajar. ¿Qué debiera hacer eso con nosotros? Nosotros necesitamos un arrepentimiento, necesitamos un avivamiento. Lo digo por mí mismo, ven, yo necesito una sacudida, necesito algo. Dije que en esta mañana estaba hablando conmigo mismo, o de mí mismo. Yo necesito un despertar. Y cuando pienso en aquella gran evidencia, todo tan perfectamente presentado allí, y eso ungió la fe de Moisés, y oh, él vio que no había nada. Párrafo 35. Aquí, él huyó de Egipto cuando en realidad él pudo haber dado inicio a un motín o algo, y él pudo haberse levantado y dado comienzo a una revolución en Egipto y pudo haber tomado un ejército y peleado, pero ven ustedes, y hubiera tenido muchos miles a su lado, pero en vez de eso, él tenía miedo de hacer eso, aún con ejércitos a su lado. Pero aquí viene de nuevo, 40 años después, a la edad de 80 años, solamente con un palo en la mano. ¿Por qué? Lo que había estado ardiendo en su corazón había llegado a ser una realidad. Entonces estaba ungido y sabía que tenía él, así dice el Señor. Ahora no había nada que lo podía detener. Él no necesitaba ningún ejército. Dios estaba con él. Eso es todo lo que él necesitaba. A Dios con él. Oh, cuando usted sabe que Dios le ha enviado a hacer una cierta cosa y usted la ve acercándose allí. No, no hay nada que pueda tomar su lugar. Eso es todo. 36. Me acuerdo de ocasiones cuando el Señor me ha dicho que ciertas cosas iban a acontecer. Y luego yo me acercaba y la veía allí mismo. ¿Cómo? ¡Oh, qué sensación! La situación ya está bajo control. Eso es todo. Ven, por cuanto Dios lo dijo. Me acuerdo, muchos de ustedes se acuerdan del muchachito que fue resucitado allá en Finlandia, resucitado de haber estado muerto. Había sido matado por un automóvil. Y yo me paré ahí al lado del camino y comencé a alejarme del muchachito. Y me detuve y miré hacia él nuevamente. Y algo puso su mano sobre mi hombro. Y yo pensé que era el hermano Emory, pero no había cerca nadie cerca de mí. Y yo miré hacia allá nuevamente. Y luego miré hacia la montaña y vi, y yo dije, bueno, yo he visto esa montaña en alguna parte, pero no vinimos por aquí, subimos por otro lado. ¿Dónde está ese cerro? Y miré y vi ese automóvil ahí chocado. Vi al muchachito ahí con su tirado ahí con el corte de pelo estilo cuadrado, como diríamos aquí. Los ojos ya volteados, como estuvieron los del hermano Guay el otro día cuando él cayó. Y el piecito había traspasado la media, donde se le quebró la pierna. Y le estaba saliendo sangre por los ojos, por la nariz y por los oídos. Y vi sus pantaloncitos cortos con los botones aquí por un lado de su cinturita. Y tenía esas medias largas como usábamos aquí hace muchos años. Párrafo 37. Yo miré alrededor y ahí estaba exactamente, exactamente como el Espíritu Santo me había dicho 2 años antes, cuando todos ustedes lo apuntaron en sus Biblias a través de la nación que sucedería. Oh, ahí entonces la situación está a la mano.
No importa cuán muerto esté, no importa lo que otra persona diga, todo está concluido, él tiene que volver. Yo dije, si este niño no se levanta de esta condición muerta, entonces yo soy un falso profeta, yo soy una mala representación de Dios. Porque allá en mi tierra natal, hace 2 años, él me dijo que esto sucedería. Y aquí estos ministros y todos, esto está escrito en la guarda de nuestras Biblias y aquí está exactamente. Léanlo aquí de la guarda. ¿Cómo es que sería en una región con piedras y así sucesivamente? Será matado y estará del lado derecho de la carretera. Yo dije, allí está. Nada lo puede detener. La situación ya está bajo control. La fe que estaba dentro de mi corazón fue ungida. Oh, si tan solo yo pudiera explicar eso. La fe que Dios, que yo tenía en Dios, la cual me dijo y nunca había fallado, me dijo, ahora la situación está bajo control. Aquí está exactamente lo que te mostré hace 2 años. Y aquí está exactamente todo en orden. La única cosa que tú tienes que hacer es hablar la palabra. Y el muchachito resucitó de los muertos. Ven. Párrafo 38. Yo estaba pensando, mirando allá hacia el hermano Frim Solman, sentado allí, y el hermano Van Wood y los demás. El otro día allá en la carretera hacia Alaska, ¿cómo fue que me paré aquí en la iglesia y les conté a todos ustedes acerca de un animal que parecía tener cuernos de venado, midiendo 42 pulgadas, y un oso pardo de puntas plateadas? Yo nunca había estado allá antes. ¿Y cómo es que que yo iba a cazar a este? ¿Y cómo iba a ser? ¿Y cuántos estarían conmigo? ¿Y cómo estarían vestidos? Todos ustedes lo saben, semanas y semanas antes de que sucediera. Y ahí, cuando entré allí, sin saberlo, ahí estaba ese animal. Y me acerqué. Y él era imposible. Si un cazador conoce a este o está escuchando esta cinta, ¿cómo es que uno no puede llegar de frente a un animal? Él saltaría y huiría, pero él no lo hizo. Párrafo 39. Y ahí está en la pared de mi estudio, ahí está el oso de puntas plateadas, exactamente en la forma, y una regla colocada ahí, una cinta métrica, para mostrarlo exactamente. Y un cuerno se encoge cuando menos 2 pulgadas o más de cuando está en el animal o cuando se seca. Pero este nunca encogió. Todavía mide exactamente 42 pulgadas. Ven, ahí está el oso de puntas plateadas. Mide 7 pies de largo, exactamente. Y todo exactamente como fue. Ahí están ahora mismo. Pero cuando este hombre me dijo a mí, ahora mire, hermano Branham, ya tenemos este animal del que usted habló, pero usted me dijo que cazaría un oso pardo de puntas plateadas antes de que llegáramos al pie de la colina, allá a donde están aquellos muchachos, el que tiene la camisa verde. Yo dije, es así, dice el Señor, Dios lo dijo. Pero hermano Branham, dijo él, yo puedo ver por todo esto aquí, por millas, y no hay nada. ¿De dónde vas a aparecer? Párrafo 40 por último. Yo dije, no me toca a mí cuestionar eso. Dios lo dijo. Y él es Jehová Jireh. Él puede traer un oso ahí. Él podría colocar uno ahí. Y lo hizo. Y ahí está. Es una situación bajo control. Y cuando Moisés vio que había sido levantado para este propósito y se había encontrado cara a cara con este gran Dios, quien había hecho el llamado y lo había ungido, identificado y había dicho, Moisés, este es tu llamado, te estoy enviando a ti y te voy a mostrar mi gloria. Y aquí estoy en esta zarza ardiendo, ve allá, yo estaré contigo. Él ni siquiera necesitaba una vara. Él tenía la palabra vindicada y para ella fue. Y para allá fue, perdón. Eso ungió la fe que estaba en él. Y nos unge a nosotros cuando vemos que estamos viviendo en los últimos días. Cuando vemos que están ocurriendo todas estas señales que vemos.
las cuales son mencionadas en la escritura, que ocurrirían en los últimos días, desde el cielo hasta los poderes políticos y la naturaleza de la gente y la desmoralización del mundo, y entre las mujeres y lo que harían en los últimos días y lo que harían los hombres y lo que harían las iglesias y lo que harían las naciones y lo que haría Dios. Y lo vemos todo claramente aquí ante nosotros. Oh, eso nos unge la fe. Nos lleva ya a esas grandes esferas. Ven, nos separa de las otras cosas del mundo. Ven, no importa cuán pequeños seamos, qué tanta minoría seamos, ni cuántos se rían de nosotros o qué tanto se burlen de nosotros. Eso no importa. Eso es todo. Nosotros lo vemos. Hay algo por dentro de nosotros. Fuimos predestinados para ver esta hora y nada nos va a impedir verla. Amén. Aquí Dios lo ha dicho. Ya ha sucedido. Lo vemos. Oh, cómo le damos las gracias a Dios por esto. Oh, entonces produce fe el uno cuando vemos estas cosas suceder aquí. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué clamas? Di, párrafo 41. Ahora, nuevamente leemos que Moisés tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. Ahora, él estimó el vituperio de Cristo. Ahora recuerden, el vituperio de Cristo, ¿ven? Existe un vituperio en servir a Cristo. Si usted es muy popular con el mundo, entonces usted no puede, no está sirviendo a Cristo. No, usted no puede porque, ¿ven ustedes? Existe un vituperio que va con ello. El mundo siempre ha vituperado. Allá, hace miles de años, había un vituperio que iba con ello, y Moisés llegaría a ser faraón. Él era el que seguía para ser faraón, el hijo de faraón, y él era el siguiente faraón, con favor entre el pueblo. Sin embargo, él consideró. Estimar significa considerar. Él consideró como mayor riqueza el vituperio de Cristo que todo lo que Egipto podría darle. Egipto estaba en sus manos. Sin embargo, él sabía que tomar el camino de Cristo era un vituperio, pero él estaba tan contento en saber que había algo dentro de él que le hizo considerar este acercamiento Cristo, vituperio de Cristo, mejor dicho, mayor que todo el encanto que él había heredado. Él tenía una herencia dentro de él que era mucho mayor que lo que la herencia de afuera le había dado. 42. Oh, si nosotros pudiéramos ser así hoy y permitir al Espíritu Santo ungir aquello que tenemos por dentro, esa fe, así la piadosa, consagrada a Cristo. Ahora, con esta fe que él tenía, él notó, él tuvo ese vituperio como un honor. Hoy alguien puede decir, oye, ¿eres tú uno de aquella gente de aquellos? Bueno, usted se avergüenza un poco de ello. Pero él lo tuvo como mayor riqueza que el mundo entero, porque había algo en él y él podía hablar claramente y decir, sí, yo estimo esto, este es un gran honor, estoy contento de ser uno de ellos, ¿ven? Estoy contento de ser contado como hebreo y no como un egipcio. 43. Los cristianos de hoy en día deberían decir lo mismo.
Yo estoy contento de considerarme cristiano, de abstenerme de las cosas del mundo y del orden del mundo, no solamente como miembros de iglesia, sino como un cristiano que ha nacido de nuevo, que vive de acuerdo a las escrituras. Aunque fuere llamado fanático por los mismos miembros de la iglesia, sin embargo, yo estimo eso como cosa mayor. Mayor que si fuera la persona más popular de la ciudad o de la nación. Prefiero ser eso que presidente de los Estados Unidos o rey de toda la tierra. ¿Ven ustedes? Yo estimo eso tanto porque Dios en su misericordia me vio antes de la fundación del mundo. Mundo, me vio y colocó ahí una simiente para que mi fe pudiera volar por encima de estas cosas del mundo. Y ahora Él me ha llamado, y yo estimo mi lugar. 44, como dijo Pablo, que él estimaba su oficio con alto, ¿ven? Yo, que Dios lo había apartado de ser un gran maestro como Gamaliel, pero Pablo había sido llamado a hacer un sacrificio para Cristo. ¿Ven? Ahora, la misma cosa. Noten, con tal fe, él nunca confió en su vista en lo que podía ver. Ahora, él solo veía ahí un montón de gente trabajando con barro, esclavos, en prisión, siendo matados cada día, azotados con látigos, escarnecidos. Sus creencias religiosas eran fanáticas. Y ahí estaba sentado en el trono un faraón, el cual no conocía ni tenía ningún aprecio de su religión. Él no conocía nada al respecto. Él era un pagano. Así que él simplemente, ¿qué cuadro de hoy día? Y ahí está, una religión distinta. Y como era que si este Moisés, aunque estaba en el mismo lugar con el presidente o con ese gran hombre, faraón, para tomar su lugar cuando muriera, y ya era un anciano. Sin embargo, Moisés pensaba que aquel llamado, él observaba todo aquello y lo hacía por la misma ventana que faraón, porque estaba en su hogar. Y faraón se asomaba y miraba a esa gente que levantaban sus manos. Y ellos agarraban látigos y los azotaban hasta morir, porque estaban orando. Los traspasaban con espadas si fallaban o desobedecían a cualquier hora. Y les hacían trabajar hasta que sus cuerpos débiles se caían. Y luego no les daban suficiente para comer. Bueno, ellos no eran más que un montón de fanáticos, casi ni humanos. 45. Sin embargo, Moisés, con esa fe en él, los contemplaba y decía, ellos son el pueblo bendecido por Dios. Amén. Me gusta eso. Con tal fe, sus ojos no se enfocaron en el encanto de Egipto, se enfocaron en la promesa de Dios. Su ojo de águila, ojo de fe, podía ver mucho más allá que el encanto de Egipto. Él, recuerden, él ya estaba llegando a ser un águila. Él era un profeta y su ojo de águila miraba por encima de esas cosas. ¡Oh, cómo me gusta eso, hermano! ¿Cómo hoy en día los cristianos confían en sus sentidos y en lo que pueden ver o en lo que puedan entender? En vez de en su fe, confían en lo que pueden ver con el ojo y todo el encanto. Como ustedes las mujeres, siempre les estoy llamando la atención a que deben dejarse crecer el cabello, no deben pintarse y portarse como damas y cristianas. Ustedes miran en las calles y ven a las mujeres de hoy en día vestidas inmoralmente. Bueno, ustedes piensan, pues ella pertenece a la iglesia. ¿Por qué no puedo yo hacer eso? ¿Ven? Y ella se corta el cabello. ¿Por qué no puedo yo hacer eso? Bueno,
Ella parece ser tan dulce e intelectual y tiene una personalidad que yo ni tengo. Bueno, ¿por qué no puedo yo hacer aquello? Yo debiera hacerlo. Cuando usted hace eso, usted paraliza su fe. ¿Ve? Usted no le da una oportunidad a su fe para que crezca. Amén. Comience con eso, como he dicho. 46. Alguien dijo, hermano Branham, el país, la gente lo considera a usted como profeta. Usted no debe estar regañando así a las mujeres y a los hombres por estas cosas. Usted debiera estar enseñándoles a cómo profetizar y recibir dones. Yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera se saben el abecedario? ¿Ven? Ahora empiece usted desde allí. Límpiese para que cuando salga a la calle, cuando menos parezca una cristiana. ¿Ven? Y luego empiece a comportarse como una. ¿Ven? Y usted no lo puede hacer por sí misma. El caso es que Cristo tiene que morar en usted. Y si esa simiente está ahí y la luz da en la simiente, va a brotar a vida. Amén. Si no llega a vida, es que no había nada ahí para llegar a vida. Porque de seguro se probó cierto en otros. ¿Ve? Viene a vida inmediatamente cuando la luz da en ella. 47. Esa es una reprensión para las mujeres, yo lo sé, para las que están escuchando esta cinta. O que las escucharán, hermana, es una reprensión. Así debe ser, porque eso demuestra. A mí no me importa qué ha hecho usted. Usted puede haber sido religiosa toda su vida. Usted quizás vivió en la iglesia. Su padre quizás sea un ministro, o su esposo puede ser un ministro. Pero mientras usted desobedece la palabra de Dios, eso muestra que ahí no hay vida. Cuando usted ve la cosa siendo presentada y la vida del Espíritu Santo, fíjese cuando eso llega a otros. Fíjese en lo que ellos hacen cuando les es presentado. Con razón, ¿por qué? ¿Qué reprensión para aquellos fariseos que llamaron a Jesús? Cuando él podía percibir sus pensamientos, les llamó Belcebú. Y aquella pequeña prostituta dijo, pues este hombre es el Mesías. La escritura dice que él hará esto. ¿Ven? Esa simiente predestinada estaba ahí. Y cuando la luz dio en ella, brotó a vida. Amén. Uno no lo puede impedir. Uno no puede esconderse. No, uno no puede esconder la vida. Usted puede agarrar y vaciar concreto sobre un montón de grama y matarla en el tiempo de invierno. En la próxima primavera, ¿a dónde es que tiene más grama? Por toda la orilla del concreto. Porque esa semilla fertilizada debajo de esa piedra, cuando el sol comienza a brillar, usted no la puede detener. De alguna manera dará sus vueltas. Y saldrá por la orilla de aquello y levantará su cabeza para la gloria de Dios. ¿Ven? ¿Ven ustedes? No se puede esconder la vida. Cuando el sol pega en la vida botánica, ésta tiene que vivir. 48. Y cuando el Espíritu Santo da en la vida escritural que hay en un hombre, ahí mismo produce su fruto. ¿Amén? El hermano Branham truena sus dedos, ¿ve? Entonces, a pesar de que tan fiel y honesta sea usted, como dice usted que no es, y hablando, diciendo que estaban, estas mujeres vistiéndose con esta ropa inmunda y cosas allí afuera, simplemente es una desnudez en la misma calle, aunque usted no piense que lo esté haciendo. Usted no puede hacerse creer a sí misma. Usted puede probar que es inocente de adulterio,
Pero en el libro de Dios, usted está cometiendo adulterio. Jesús dijo, cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y usted se presentó de esa manera. ¿Ve? Usted no lo puede ver a menos que esa vida esté ahí. Usted se fija en otra persona. Usted mira y dice, bueno, yo conozco a la hermana Jones. El hermano Jones él es un ministro. Su esposa hace esto y hace aquello. A mí no me importa lo que aquel hace. Esta es la palabra. Jesús dijo, la palabra de todo hombre sea mentira y la mía sea verdadera. Amén. Es la Biblia. Y cuando esa luz en verdad da en ella, tiene que brotar a vida, tiene que llegar a vida. Amén. 49. Ahora, el gran ojo de Moisés, su ojo de águila, miró más allá del encanto de Egipto. El genuino creyente cristiano hoy en día, no importa lo que diga la iglesia, lo que diga alguien más, cuando la luz da en él, ellos pueden ver la vindicación misma de Dios, la columna de fuego colgando ahí y las señales y maravillas que prometió, la escritura siendo colocada. Entonces viene a vida. No importa cuán pequeño sea ni cuántos estén en la minoría. El grupo de Dios siempre ha sido la minoría, ¿ven? No temáis, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén. ¿Ven? Ellos lo captan. Dios está obligado a hacerlos llegar de toda denominación, de toda orden, en todas partes, para verlo, si es que están ordenados a vida. 50. Fíjense en Simeón, ordenado a vida. Cuando el Mesías entró al templo en la forma de un bebé en los brazos de su madre, Simeón estaba en otro cuarto aparte leyendo. El Espíritu Santo lo levantó porque él estaba esperando. Esa vida estaba en él. Él dijo, yo no moriré hasta que vea el ungido del Señor. Y ahí estaba el ungido del Señor en el templo. El Espíritu Santo lo guió de su puesto del deber afuera y caminó por ahí y tomó aquel niño y dijo, permite que tu siervo se despida en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Había una ancianita ciega allá en el rincón llamada Ana, la cual servía al Señor de día y de noche. Ella también estaba prediciendo, el Mesías viene, lo puedo ver venir. Sin embargo, estaba ciega. En ese mismo tiempo, cuando él estaba ahí, esa vida que estaba en ella, que estaba prediciendo, estará aquí, estará aquí, estará aquí. Luego, esa misma vida, la luz encontró al edificio en la forma de un bebé, como un hijo ilegítimo, envuelto en sus pañales, pasando por el edificio. Y el Espíritu Santo cayó sobre esa ancianita ciega, y ella vino por medio del Espíritu, guiada por en medio de la gente, y se paró junto a este bebé, y bendijo a la madre y al bebé, y les dijo cuál sería su futuro. ¿Ven? Ordenados a vida, ¿lo ven? Fíjense en ellos, no había ni una docena, solo se salvaron 8 almas en los días de Noé, casi nada, pero todos los que fueron ordenados a vida entraron en aquel tiempo. ¿Pueden ver cómo obra el Espíritu Santo en cada edad sacando a la gente? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di,
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 51 dice: Ahora, hallamos que la fe de Moisés lo llevó a vigilar lo que sería, no lo que fue, fijándose en el mañana en vez de que en el día de hoy, fijándose en la promesa en vez del encanto, fijándose en el pueblo en vez de la organización. Ven, Dios hizo eso. Lot podía ver la prosperidad del encanto allá en Egipto o allá en Sodoma. Lot podía ver las posibilidades de una cantidad de dinero. Lot podía ver las posibilidades de eso cuando él miró hacia Sodoma y posiblemente él podía llegar a ser, siendo que él era hebreo, él quizás llegue a ser un hombre grande ahí, porque él era una gran figura intelectual y era el sobrino de Abraham. Por lo tanto, él escogió salir hacia Sodoma. El intelecto de Lot lo dirigió a ver el encanto de la prosperidad. El intelecto de Lot lo llevó a ver las bendiciones del encanto. Pero su fe fue tan paralizada por todo esto que él no pudo ver el fuego que iba a destruir ese tipo de vida. Y asimismo es la gente hoy en día. Ellos ven las posibilidades de pertenecer a una gran organización. Ellos ven las posibilidades de estar bien socialmente con la gente de la ciudad, pero nunca pueden ver la posibilidad. Ellos no pueden ver que su fe está paralizada. Permítame repetir eso para que no se vaya mal a entender. Las mujeres de hoy, ellas, como he dicho, ellas desean comportarse como las actrices de cine. Los hombres de hoy desean comportarse como los humoristas de televisión. Párrafo 52. Los predicadores de hoy parecen querer hacer que sus iglesias sean como alguna logia moderna de alguna clase, como con miembros y todo. Ellos ven las posibilidades de quizás llegar a ser un obispo o algún superintendente general o algo así, si se van con la corriente de la iglesia, dejando atrás las escrituras. Cuando está colocado claramente ante ellos, completamente vindicado por el poder de Dios y por medio de la palabra viva de Dios viviendo en el pueblo. Sin embargo, ellos no lo desean. Dicen, no nos queremos involucrar con algo como eso. Les costaría su tarjeta de compañerismo. Les costaría su orden denominacional. Sin embargo, son hombres honestos, como Lot, sentados en Sodoma, sabiendo que eso está errado. Ven, ven, ¿qué hacen al hacer eso? Paralizan la poca fe que tenían. No puede funcionar. Párrafo 53. Ahora, Moisés cedió todo aquello y su fe paralizó al mundo. O su fe paralizará el encanto, o el encanto paralizará su fe. Ahora, usted tiene que escoger uno o el otro. Y usted puede ver que la Biblia no cambia, Dios no cambia. Él es el Dios incambiable. Y ahora hallamos, hoy en día, que la gente de este día, ven, ellos miran hacia las cosas grandes, la gran organización. Yo pertenezco a tal y tal. Ven, y van allá y fíjense, son igual que la gente de la calle. No existe ninguna diferencia. Tienen un poco de algo intelectual y así siguen. Cuando uno habla de sanidad divina, la columna de fuego, la luz de Dios, ellos dicen, eso es algo mental. Párrafo 54. El otro día un hombre estaba mirando la fotografía del ángel del Señor, era un ministro bautista y se rió. Ven, eso es blasfemia. Ven, no hay perdón para eso. Eso lo dijo Jesús. Ven. Es blasfemia. Cuando uno ve que está obrando las mismas obras que hizo Cristo. Y él dijo, cuando ellos vieron esas obras en Cristo, él era el sacrificio. Y a él le llamaron Belcebú, un demonio, porque lo estaba haciendo. Y ahora dicen, él dijo, yo les perdono por eso. Pero cuando venga el Espíritu Santo para hacer las mismas obras, si hablan una palabra en contra, nunca les será perdonado en este mundo ni en el venidero. Ven,
Una sola palabra es todo lo que se tiene que hablar en contra. Ven, y entonces, porque si esa vida, si usted ha sido ordenado a vida eterna, entonces esa vida brotaría cuando usted lo viera. Usted lo reconocería, así como la mujer junto al pozo, y mucho más. Pero si no está ahí, no puede brotar a vida, porque no existe ahí nada con qué llegar a vida. Como decía mi madre ancianita, al nabo no se le puede sacar sangre, porque no tiene sangre. Ahora, esa es la misma cosa. Párrafo 55. Y eso paraliza la poca fe que uno tiene. Lot podía ver todo el encanto, pero no tenía suficiente fe para poder ver el fuego que iba a destruir a ese encanto. Me pregunto si la tenemos hoy. Me pregunto si nosotros, como también las mujeres que desean ser populares, que desean comportarse como las demás mujeres en la iglesia, si ellas ven que desean actuar como las demás, ellas pueden ver las posibilidades de ser una mujer más bonita al estar pintada. Ellas pueden ver a una mujer más bonita, tener una apariencia más joven al cortarse el cabello y comportarse como alguna de las demás o como la actriz de cine. Pero me pregunto si eso no les ha paralizado la fe al saber que la Biblia dice que una mujer que hace eso es una mujer deshonrosa y una mujer que se viste con ropa de hombre es una abominación ante Dios. Pantalones largos y todo lo demás y pantalones cortos que se están poniendo. Y la cosa llega a una condición tan insensible hasta que llega a ser la rutina normal de la gente que lo hace. Me pregunto si no paralizan la poca fe que ustedes tenían aún para asistir a la iglesia. Ven, eso es lo que hace. 56. Lot hizo eso. Y lo paralizó a él. Y también paralizó a su gente allá. Ellos no lo podían ver. Pero Abraham, su tío, con una fe vindicada, él no se enfocó en el encanto. Y ni quería tener nada que ver con eso, aunque tenía que vivir una vida difícil y solitaria. Y Sara vivió allá en el desierto donde la vida era difícil, en tierra estéril. Pero ellos no se fijaron con el encanto ni en la posibilidad de llegar a ser populares. Sara, la mujer más hermosa en todo el país, así dice la Biblia, ella era hermosa, la más hermosa de todas las mujeres. Y ahora ella hasta se quedó y obedeció a su marido a tal grado que lo llamaba su señor, a la cual hace referencia la Biblia aún acá en el Nuevo Testamento, donde dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, obedeciendo la fe. Ven, llamaba Señor a su marido. Y el ángel del Señor visitó su templo y a su pequeña carpa ahí y le dijo, ni siquiera tenían una casa donde vivir, viviendo en esas tierras estériles, y ahí lo tienen. Pueden ver los días nuevamente siguiendo el mismo patrón que hubo entonces. Párrafo 57. Ahora, Moisés, con su gran fe, nuevamente podría decir no a las cosas presentes del mundo presente y así hacer una elección justa. Él escogió sufrir las aflicciones con el pueblo de Dios. Él escogió tomar ese camino porque su fe, él vio la promesa, él vio el tiempo del fin. Él miraba hacia el día de mañana y dio rienda suelta a su fe. Y no le puso atención a los que sus ojos veían en las posibilidades presentes, que él era un faraón y que iba a ser el faraón. Él se enfocó en el día de mañana. Oh, si tan solo la gente pudiera hacer eso, si no vieran el mundo presente, si usted se fija en el mundo presente, hace una elección con ello. Esconda los ojos de eso y mire la promesa de Dios en el día de mañana. Por medio de su fe, él pudo escoger. Él escogió ser llamado el hijo de Abraham y rechazó ser llamado el hijo de Faraón. ¿Cómo podía él hacerlo cuando todo el reino Egipto tenía dominado a todo el mundo? Él era el rey del mundo y era un joven de 40 años de edad, listo para tomar el trono, pero él nunca se fijó en su intelectualidad. Párrafo 58. Fíjense en las mujeres que habrían estado a su alrededor día tras día. Harenes de ellas.
Fíjense en el encanto, sentándose a beber vino y presenciando la desnudez mientras bailaban y le abanicaban con un. Y mujeres de todo el mundo, y las joyas, y los tesoros, y su ejército allá. Lo único que tenía que hacer era sentarse, comer su alimento tan fino y decir: envíen la guarnición número tal y tal del ejército a tal y tal lugar y tomen esa nación. Me parece que la quiero. Eso era todo lo que tenía que hacer, sentado ahí y ellas abanicándole y abrir la boca y permitir que las mujeres hermosas, desnudas, le vaciaron el vino en la boca, dándole su comida, abrazándole todas las mujeres más bellas del mundo. Todo el encanto que fuera posible, él lo tenía todo ahí a su lado. Pero, ¿qué hizo él? Él quitó la vista de todo eso. Él sabía que el fuego ya estaba listo para eso. Él sabía que la muerte estaba por ser ese camino. Bien, él sabía que así era y él enfocó la vista en un grupo de gente despreciada y rechazada y por fe él escogió sufrir el vituperio de Cristo y se llamó a sí mismo, yo soy hijo de Abraham, yo no soy hijo de este faraón, aunque me hagan obispo o diácono o arzobispo o papa, yo no soy hijo de esta cosa, yo soy hijo de Abraham. Y me separo de las cosas del mundo. Amén, amén y amén. Por fe él hizo eso. Párrafo 59. Él rechazó todo el encanto. Él rechazó las posibilidades de ser el próximo obispo. Él rechazó las posibilidades de llegar a ser el próximo arzobispo, el próximo superintendente general en la próxima elección, o lo que fuera. Él rechazó todo eso. Él rehusó mirarlo. Ahora, si yo llegara a ser el obispo, yo entraría y la gente diría, Santo Padre, o doctor fulano de tal, o anciano fulano de tal, ¿cómo es que ellos, todos los ministros en la reunión, me darán palmadas y dirán, oye, muchacho, ese tipo sí es algo tremendo, te digo, oh, hagan silencio, aquí viene el obispo, ven, lo que él dijo, eso es ley, ven, aquí viene el fulano de tal. La gente da la vuelta al mundo para para ver al Papa y besar el pie y los anillos y así sucesivamente. ¿Cómo? ¿Qué posibilidad para el católico? ¿Qué posibilidad para el protestante de ser obispo o superintendente general o algo? ¿Algún hombre grande en una organización? Mirando, aunque, pero ven ustedes, el ojo de fe mira por encima de todo eso. Y uno puede ver el fin de eso allá, lo cual Dios dice que todas las cosas serán destruidas. Fe, ese ojo de águila, lo levanta a uno por encima de todo eso y uno puede ver el día de mañana, no hoy. Y uno escoge ser llamado el hijo de Abraham. Amén. Párrafo 60 por último. Faraón, sin nada de fe, vio a los hijos de Dios como fanáticos. Nada de fe. Él los hizo esclavos porque él no temía lo que decía. Él no le temía a Dios. Él pensaba que él mismo era Dios. Él pensaba que sus dioses a los cuales él servía, que él mismo era un obispo, que era el superintendente general principal. Sus dioses eran los que lo habían hecho. Nada de importancia a esta cosa aquí. Entonces los hizo esclavos. Él se rió de ellos, se burló de ellos, así como la gente ha hecho hoy, la misma cosa, exactamente. La fe de Moisés los veía a ellos en la tierra prometida, un pueblo bendecido. Quizás fuera una batalla difícil llevarlos hasta la promesa, pero Moisés escogió ir con ellos. ¿Cómo podría permanecer yo en este punto? Pero se me está acabando el tiempo. Ven. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje
¿Por qué clamas? Di. Párrafo 61. Noten, quizás sea una cosa muy difícil hacer que esa gente dé la media vuelta. Tú tienes que ir y vivir con ellos, tienes que ser uno de ellos. Y ya son tan intelectuales que no los puedes mover, ¿ven? Pero tiene que haber algo que suceda allá. Tiene que haber algo sobrenatural que se manifieste ante ellos. Va a ser una cosa muy difícil. Las organizaciones te van a rechazar y todas estas cosas te van a suceder. Es terrible lo que tienes que hacer, pero sin embargo, decídete. Yo soy uno de ellos, sí. Su fe hizo eso. Su fe se encendió. Sí, señor. Él lo vio. Era una cosa difícil hacerlo llegar a esa promesa. Pero de todas maneras, él escogió ir con ellos, sin importar lo que ellos hicieran con él y cómo ellos lo rechazaron. Él fue de todas maneras. Él iba a salir con ellos. Miren, ojalá estén leyendo. Muy bien. De todas maneras, vaya con ellos. Haga, sea usted uno de ellos, ¿correcto? Porque es su deber. Quizás sea una batalla dura y mucho por donde pasar, pero de todas maneras, vaya. 62. Pero su fe lo llevó a escoger el lado de la palabra y no el encanto. Él tomó la palabra, hizo. Eso hizo la fe de Moisés. Cuando la fe ve lo peor de Dios, recuerden, aquí estaba el encanto del mundo, lo más alto, el rey del mundo. ¿Y a dónde estaba la promesa de Dios? En el hoyo de barro, unos adoberos. Pero cuando la fe ve lo peor de Dios, lo estima mayor y de más valor que lo mejor que el mundo puede ofrecer. Sí, señor. Cuando la fe lo mira, cuando la fe lo puede ver, cuando fe en la palabra puede ver la palabra manifestada, entonces es más que todo el encanto y el arzobispado y todo lo demás que se pueda hablar. Fe lo hace. ¿Ve? Uno puede ver lo peor, lo despreciado, lo rechazado, lo que pueda ser, cuando eso esté en su peor condición. Sin embargo, la fe lo estimará un millón de millas más allá que lo que el mundo puede producir. ¿Amén? Así es como cantamos ese canto. Yo escogeré el camino con los pocos despreciados del Señor. ¿Ven? Oh, hermano. 63. Porque, ¿ven ustedes? La fe puede ver lo que Dios quiere que se haga. ¿Amén? Espero que esto penetre. La fe no se fija en el tiempo presente. La fe no ve esto aquí. La fe mira para ver qué desea Dios. ¿Amén? Y obra según eso. Eso hace la fe. Ella puede ver lo que Dios desea y lo que Dios desea que se haga. Y por ese medio es que opera la fe. ¿Amén? Fe es una visión de largo alcance. No baja su mira. Se mantiene en el blanco. ¿Amén? Cualquiera que es bueno para disparar sabe eso, ¿ven? Que es de largo alcance. Es un telescopio. Es un binocular con el cual no se mira aquí alrededor. Uno no usa los binoculares para ver qué hora es, ¿ven? Uno no los usa así, pero se usan los binoculares para mirar allá, lejos. Y la fe hace eso. La fe levanta los binoculares de Dios, ambos lados, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ve toda promesa que Él ha hecho. Amén. Y la fe lo ve allá, lejos, y la fe escoge eso, a pesar de lo que diga el tiempo presente aquí. Ella mira allá al final.
no ajusta la mira para ver hacia acá. Ella mira allá, lejos. Ella mantiene el hilo cruzado, perfectamente centrado en la palabra. Eso hace la fe. Amén. Esa es la fe que está en un hombre, la que hace esas cosas. 64. Ahora fíjense. Lo que Faraón llamó, o llama, lo que Faraón llamó grande, Dios llamó abominación. Faraón pudo haber dicho, mira Moisés, aquí, pues tú eres el próximo faraón, te entrego este sepulcro a ti cuando ya parta. Yo te daré este cetro, es tuyo, ¿ves? Ahora, esto es grandioso. Tú vas a ser un gran hombre, Moisés. Tú serás el obispo. Tú vas a hacer esto, aquello o lo otro. No nos abandones, quédate aquí. Pero, ¿ven ustedes? Él llamó a eso grande. Y Dios dijo que era una abominación. Ahora, ustedes mujeres, pónganse a pensar por un momento. Y ustedes hombres también. Lo que el mundo llama grande, Dios llama inmundicia. ¿No dice la Biblia que es una abominación que la mujer se vista con vestidura de hombre? Y ustedes piensan que son muy sabias al hacerlo, ¿ven? Ustedes simplemente están exhibiendo carne femenina para el diablo. Eso es todo. Así que no lo hagan. Y ustedes hombres que viven corriendo tras las cosas del mundo y se arriman y abrazan esto tanto. Y ustedes hombres sin suficiente brío en sí mismos para hacer que sus esposas y cosas dejen de hacer eso. ¡Qué vergüenza! ¿Y se hacen llamar hijos de Dios? A mí me parecen sodomitas. ¿Ven? No para herir sus sentimientos, pero solo para decirles la verdad. El amor es correctivo. Siempre es así. La madre que no cuida de su hijo y no lo corrige ni lo castiga y no lo hace obedecer, realmente no es una madre para él. ¿Correcto? 65. Ahora, fíjense en lo que ocurre ahora. Moisés vio esto por medio de su visión. Y Faraón dijo que esto es grande. Dios dijo, es una abominación. Entonces Dios, Moisés, escogió lo que dijo Dios. Amén. Ahora, noten que la fe ve lo que Dios desea que usted vea. ¿Ven? La fe ve lo que Dios ve. Amén. Y los razonamientos y los sentidos ven lo que el mundo desea que usted vea. Noten el razonamiento, pues solo es el sentido humano. Es muy, muy razonable que esto, bueno, ¿no es esto igual de bueno? ¿Ven? Eso es exactamente. Cuando usted hace uso de los sentidos, los cuales son contrarios a la palabra, ¿ven? Entonces, eso es lo que el mundo desea que usted vea. Pero la fe no ve eso. La fe ve lo que dijo Dios, ¿ven? Ustedes saben, hay que desechar todo razonamiento. 66. Razonamientos. Sentidos de razonamiento. ¿Ven lo que el mundo desea que usted vea? Grande denominación. Bueno, ¿es usted cristiano? Oh, yo soy presbiteriano, metodista, luterano y pentecostal, lo que sea. Yo soy esto, aquello o lo otro. ¿Ven? Esos son los sentidos. Yo pertenezco a la primera iglesia. ¿Ve usted? O yo soy católico. Yo soy esto y aquello, ¿ven? Así dicen. Ahora esos son los sentidos. A ustedes les gusta decir eso porque es una denominación, algo grande. Bueno, nosotros tenemos más miembros, casi que cualquier iglesia en todo el mundo. ¿Ven? Nosotros. Pero solamente existe una iglesia verdadera y no se puede unir a ella. Uno nace en ella, ¿ve?
Y si usted nace en ella, el mismo Dios viviente obra a través de usted, dándose a conocer. Amén. ¿Ve? Ahí es donde mora Dios, en su iglesia. Dios asiste a la iglesia todos los días. Él vive en la iglesia. Él vive en usted. Usted es su iglesia. Usted es su iglesia, amén. Usted es el tabernáculo donde Dios mora. Usted mismo es la iglesia del Dios viviente. Y si el Dios viviente vive en su ser viviente, entonces sus acciones son de Dios. Si no es así, entonces Dios no mora ahí. Él no lo haría a usted comportarse de esa manera. Cuando él dice aquí en la palabra su plano, no lo hagas. Luego usted va y lo hace. ¿Ve? Eso es incorrecto. Cuando usted niega el asunto, eso muestra que la vida ni siquiera está en usted. ¿Ve? Correcto. 67. La fe guió a Moisés al camino de la obediencia. Noten, Moisés hizo, ahí está el joven faraón, ahí está el joven Moisés, ambos con la oportunidad. Moisés vio el vituperio del pueblo y lo tuvo como mayor tesoro que todo lo que tenía Egipto. Y guiado por fe, él siguió lo que le mostraba su fe en la palabra, y eso lo guió al camino de la obediencia. Y finalmente a la gloria inmortal para nunca morir en la presencia de Dios. Amén. La vista y los sentidos y el encanto guiaron a Faraón a su muerte y la destrucción de Egipto, su nación, y nunca más se ha levantado. Ahí lo tienen. Al mirar esto, uno muere. Al mirar aquello, uno vive. Ahora, hagan su elección. Eso es lo mismo que Dios puso delante de Adán y Eva allá en el huerto del Edén. ¿Ven? Por fe, uno tiene que escoger. 68. Ahora noten. La vista guió a Faraón a su muerte y a la destrucción de su ciudad. Moisés, con su fe, nunca tuvo temor de Faraón. ¿Ven? A él no le importaba lo que decía Faraón. A él no le importaba nada lo de Faraón, como tampoco les importaba a sus padres sus amenazas. Cuando a Moisés se le fue confirmado de que él era esa persona que habría de liberar a Egipto o de sacar a Israel de Egipto, a él no le importaba lo que decía Faraón. Él no le tenía miedo. Amén, amén, amén. ¿Ven lo que quiero decir? La congregación dice amén. En la fe no existe el temor. La fe sabe al respecto. Como siempre he dicho, la fe tiene unos músculos bien grandes y pelos en el pecho. La fe dice cállense y todo el mundo se calla. Eso es todo. Yo sé en dónde estoy parado. Los demás dicen, bueno, miren, tal vez él sí sabe, ¿ven? Pero uno tiene que ponerse de pie y mostrar los músculos. Eso es todo. La fe lo hace. 69, noten. Moisés nunca le tuvo temor a Faraón después que Dios hubo vindicado su llamado. Cuando Moisés creía que había sido llamado para eso, pero cuando Dios le dijo allá, así es, y bajó y mostró ante Faraón y todos los demás que en realidad era enviado para hacerlo, Moisés nunca más le temió a Faraón. Pero noten, Faraón empleó su sabiduría con Moisés. Fíjense, él dijo, te diré algo, yo haré un acuerdo contigo. Después de que las plagas ya se lo habían comido, él dijo, yo haré un acuerdo contigo. Váyanse a adorar por 3 días. Váyanse hasta cierto punto y no se vayan a pasar de ahí. Pero ustedes saben, esos fueron los sentidos de Faraón los que le dijeron eso, ¿ven?
Váyanse hasta cierto punto y no se pasen de ahí. No tenemos a esa clase hoy en día. Si usted solamente se une a la iglesia, eso está bien, 70. Pero ustedes saben, la fe que tenía Moisés no creía en una religión hasta cierto punto. Él dijo, todos vamos a salir, vamos a proseguir hasta la meta, ¿correcto? Vamos hacia la tierra prometida. No vamos a salir por aquí y formarnos una denominación y parar ahí. Vamos a proseguir hasta llegar. Amén. Yo voy a seguir hasta la tierra prometida. Dios nos la ha prometido. ¿Cuántos faraones tenemos hoy en día parados en los púlpitos, cabecillas de organizaciones? Ahora, si solamente hacen esto y hacen aquello, eso es todo. Bien, ¿ven? Hasta cierto punto. Pero Moisés dijo, oh, no, 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 ¿ven? Faraón dijo, bueno, ¿por qué no? Si van a tener esa clase de religión, les diré qué deben hacer. Tú y los ancianos vayan a adorar, ¿ves? Tú y los ancianos vayan y adoren. Porque ustedes pueden tener esa clase de religión, pero no lo vayan a hablar entre la gente. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Rita. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué clamas, Lee? Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 71 dice, ¿saben ustedes lo que dijo Moisés? No quedará aquí ni una pezuña. Nosotros vamos a ir hasta allá. ¡Todos vamos! Yo no iré si no van ellos. Y mientras estoy aquí, no dejaré de molestarte. Amén. Yo no iré si ellos no pueden ir. Eso es todo. ¡Oh, qué siervo tan valiente! Amén. Yo me los quiero llevar conmigo. Simplemente porque yo lo tengo y me siento y digo, bueno, miren, ¿esto está bien? No, Señor. Deseamos al pueblo también. Todos diremos, amén. Él dijo, ni siquiera vamos a dejar atrás una oveja ni nada. No dejaremos ni una sola pezuña. Todos saldremos hacia la tierra prometida. ¡Amén! Cada uno de nosotros, ya sea una ama de casa o una sirvienta o una ancianita o un joven o un anciano, lo que sea usted, de todas maneras vamos a salir. No se va a quedar ni una solo. ¡Amén! Todos nosotros vamos a salir y no nos vamos a detener para nada. ¡Correcto! ¡Vaya! Aquellas religiones ciertamente estaban en debate allá, ¿verdad? Oh, hermano, no, Moisés no creía en esta religión de hasta cierto punto. No, él no creía en eso. Así es. Sí, señor. Oh, hermano, podríamos quedarnos todo el día en eso, pero al rato tengo que llegar a mi texto y comenzar a predicar. Párrafo 72. Noten. Noten esto. ¡Cuán hermoso! Oh, yo amo esto. Ustedes saben, por fin Faraón dijo, ¡váyanse! Dios simplemente lo molestó tanto con la voz de Moisés. Él trajo plagas a todo. Él hizo todo lo que se pudo hacer. Él paró, él hizo que se pusiera el sol a mediodía. Él hizo todo lo demás. Él oscureció los días. Él trajo ranas, pulgas, piojos, todo lo demás, fuego, humo y muerte a las familias y todo lo demás. Él hizo todo hasta que, por fin, Faraón tuvo que decir, ¡váyanse! ¡Tomen todas sus cosas y váyanse! ¡Oh, hermano! ¡Alabado sea Dios! Estoy tan contento que un hombre puede servir a Dios a tal grado que el diablo no sabe qué hacer con él. Correcto. Simplemente obedecieron a Dios a tal grado que el diablo dijo, ¡oh, vaya, váyanse! Ya, no quiero oír más de esto. Correcto, usted lo puede hacer a tal grado. Párrafo 73, ven. Ahora, si Dios no hubiera respaldado a Moisés, entonces él hubiera llegado a ser un hazme reír. Pero ahí estaba Dios, confirmando todo lo que él decía se cumplía.
Y Faraón tenía que mantener su posición porque, ustedes saben, él era el obispo. Entonces se tenía que quedar ahí. Él no lo podía negar. Él no podía decir que no porque ya estaba sucediendo. Ven, él no podía negarlo porque ya estaba sucediendo. Entonces por fin dijo, oh, váyanse. Ya no te quiero escuchar más. Vete de aquí. Toma todo lo que tienes y vete, oh hermano. Párrafo 74. Ahora aquí hallamos a Moisés, después de que Dios había hecho tanto a su favor y le había mostrado tantas señales y maravillas. Ahora, por estos próximos 15 minutos, coloquemos esto aquí y fíjense bien. Moisés llegó a este lugar en donde el Dios había dicho, yo estoy contigo, tus palabras son mi palabra, Moisés. Yo te lo he probado. Tú, cuando no había nada de moscas en la tierra, era fuera de tiempo. Y tú dijiste que aparezcan moscas. Y aparecieron las moscas. Eso es creación. ¿Quién aparte de Dios puede traer oscuridad sobre la tierra? Él dijo que haya oscuridad y hubo oscuridad. Tú dijiste, aparezcan las ranas. Y las ranas se metieron hasta la casa de Faraón en las camas e hicieron grandes montones de ranas. ¡Creador! Y yo te he hablado a ti, Moisés, y he hecho mi palabra crear a través de tus labios. En realidad te he hecho un Dios ante Faraón. Sí, Señor, yo he hecho todo esto. Párrafo 75. Y aquí llegaron a un lugar donde se les presentó una pequeña prueba. Y Moisés comenzó a clamar, ¿qué haré? Quiero que noten, esto aquí es una gran lección. Yo amo esto. Ven, vean, Moisés, si leemos aquí correctamente que cuando los hijos estaban en la línea del deber, comenzaron a temer porque veían que venía Faraón. Dios había hecho todo perfectamente. Ahora, él había hecho que empezaran la jornada. Él tenía reunida la iglesia. Ellos habían sido llamados fuera. Habían salido de toda denominación. Todos se habían juntado. Moisés había vuelto y dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Él decía, bueno, ve, haz esto. Muy bien, seguía. Ahora, Moisés, tú sabes que te he llamado para hacer esto. Sí, Señor. Muy bien, ve, habla esto y así será. Y ahí venían las moscas, habla para que venga esto. Y ahí venía, haz esto, ahí venía. Todo era así, dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Ahora se mete en un problema. Párrafo 76. Y Dios dice, ahora los tengo caminando en su jornada. Todos han sido llamados fuera. La iglesia está unida, así que los tengo en su jornada. Ahora, Moisés, llévalos hasta allá. Te lo he dicho. Me voy a sentar y descansar por un tiempo. Moisés dijo, oh Señor, mira lo que viene aquí, viene Faraón. El pueblo está todo. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? Fíjense, ¿no es así el ser humano? Sí, Señor, comenzó a clamar. ¿Qué debo hacer? Aquí vemos a Moisés expresando completamente su naturaleza humana, siempre deseando que Dios esté atrás de uno, empujándolo hacia alguna cosa. Ahora, así somos nosotros hoy en día. Uno desea que Dios, después de que hemos visto todo lo que hemos visto, sin embargo, desea que Dios lo empuje a hacer algo. Ven, Moisés, sin mucha preocupación, había dicho, Dios, te iré a preguntar a ver qué me dices. Sí, tú lo has dicho. Bueno, muy bien, yo también lo diré. Ven, pero aquí Dios lo había ordenado para este trabajo. Ya había probado que estaba con él. Y aquí estaba. Se le presentó una circunstancia y él comenzó a clamar. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Párrafo 77. Ahora recuerden, él ya había profetizado porque había dicho, estos egipcios que ustedes ven hoy no los verán más. Y luego, inmediatamente comenzó a clamar, Dios, ¿qué podemos hacer? Ven,
después de que ya había hecho un buen trabajo en profetizar. ¿Ven? Ya les había dicho lo que iba a suceder. Si la palabra de Dios estaba en él, estaba en él. Y cuando él estaba relatando aquello, en realidad así ocurrió. Lo que él dijo ya iba a ocurrir. Y aquí estaba clamando, ¿qué voy a hacer? Oh, si así no son los seres humanos. Si ese no soy yo, si ese no soy yo, ven. Él ya había probado. Lo que tú digas sucederá, yo estoy contigo. Y aquí una circunstancia se presentó de repente. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Oye, Señor, ¿dónde estás? Mira, me estás escuchando. ¿Qué debo hacer? Y él ya lo había ordenado y lo había vindicado, había probado y había obrado todo a través de él. Y aquí, Dios, oh hermano, completamente expresando, el hombre desea descansar y dejar que Dios empuje. Párrafo 78. Y, sin embargo, él sabía que Dios lo había ungido para este trabajo, para hacer esto, y Dios claramente había vindicado sus afirmaciones. Era el tiempo en que el pueblo debía ser liberado. Dios, a través de sus milagros y maravillas, los había unido en un solo grupo. ¿Me entienden? La congregación dice amén. Los había unido a todos de un solo grupo. Había vindicado sus afirmaciones. La escritura había dicho tal cosa. Aquí estaba la señal, aquí estaba la evidencia, todo lo que él decía. Luego él vino entre ellos como profeta, lo que fuera, cualquier cosa que él decía. Dios lo honraba, aún hasta crear y producir moscas y trajo cosas de existencia. Y todo cuanto él le había prometido, ahí lo hizo. Pero él quería esperar el así, dice el Señor. Ven, él debiera haber conocido que la mera vindicación de su llamamiento era así, dice el Señor. Su trabajo, al cual había sido ordenado, era así, dice el Señor. ¿Pueden captarlo? La congregación dice amén. ¿Por qué esperaba él por el así, dice el Señor? Párrafo 79. Él quería. Señor, ¿qué puedo hacer? He aquí, he traído estos hijos hasta aquí. Aquí están las circunstancias. Faraón está en camino. Todos van a morir. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Él ya había predicho lo que iba a hacer. Él ya había dicho exactamente lo que harían. Él pronosticó el final de la misma nación en que fue criado. Ojalá entiendan. La congregación dice amén. Ven. Moisés ya había dicho, no los verán más, Dios los va a destruir. Ellos ya se han burlado de ustedes lo suficiente, Dios los destruirá. Él ya había predicho lo que les iba a suceder. Luego, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Pueden ver ahí la naturaleza humana? Ven, ¿qué debo hacer? Voy a esperar él así, dice el Señor. Sí, Señor, veré lo que dice el Señor, luego lo haré. Recuerden. Se había levantado un faraón que no conocía a José en ese tiempo, en ese mismo tiempo. Ustedes saben, ven, ven. Y Moisés se paró y predijo el fin de esa nación. Párrafo 80 por último. Y aquí estaba en el mero lugar donde debiera suceder. Luego él clamó, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ven, ¿no son así los seres humanos? No es esa la naturaleza humana. ¿Qué debo hacer? ¿Ah? Él ya había profetizado. Dios había honrado todo lo que él había dicho. Y él fue llamado para el trabajo. Entonces, ¿por qué tenía él que decir, ¿qué debo hacer? Ahí estaba una necesidad. Solo era cuestión de que él lo hablara. Dios deseaba que Moisés pusiera a trabajar aquel don de fe que él le había dado. Dios lo había vindicado, era la verdad, y Dios deseaba que Moisés deseaba que el pueblo viera que él estaba con Moisés. Y él, allá al principio, él esperaba, decía, ahora, Señor, yo apenas soy un bebé, quiero que me digas, sí, yo iré y haré esto, yo tengo así del Señor, hermano, eso es, así dice el Señor, sí. Sí, hermano Moisés, eso es así, dice el Señor. Sí, muy bien, ahora sí lo tenemos. Así dice el Señor y aconteció.
Nunca falló una sola vez. Nunca falló. Y aquí estaba en las circunstancias. Aparece de nuevo. Ahora lo tiene allá en la jornada. La iglesia ya estaba llamada afuera. La tenía en la jornada. La tiene en la jornada. Y están avanzando. Y entonces Moisés comenzó a clamar, Señor, ¿es esto? Así dice el Señor. ¿Qué debo hacer? Muy bien. Amén, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué clamas? Di. Pero servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 14 de julio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 81 al 90. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué clamas? Di. Párrafo 81. Dios quería que Moisés tuviera fe, la cual él le había dado, en el don que él claramente había vindicado. Dios le había probado claramente a Moisés y al pueblo que era él, por medio de la palabra y por medio de las cosas que se habían dicho y que se habían cumplido. Estaba claramente identificado. No había necesidad de que él se preocupara más acerca de eso, ¿ven? No había por qué pensar él más en eso, porque ya todo estaba aclarado. Él ya había hecho estas cosas y ya había probado, por medio de moscas y pulgas, que él habló cosas a existencia, que la palabra de Dios estaba en él. Entonces aquí está él ahora yendo a preguntar qué debe hacer cuando las circunstancias están ahí frente a él. ¿Ven? Oh, hermano. 82. Ojalá esto penetre hasta lo más profundo de nosotros y podamos ver en dónde estamos. ¿Ven? ¿No les hace sentir como así de pequeño? La congregación dice amén. Al pensar acerca de Moisés relatando sus faltas, fijémonos en las nuestras, ¿sí? ¿Ven? Ahí estaba él, parado allí, ¿ven? Y sabía que las escrituras decían que esa era la hora y el día cuando eso debiera suceder. Y sabía que Dios se había encontrado con él en la columna de fuego y había bajado ante el pueblo y había obrado estos milagros. Y todo lo que él había dicho, todo había acontecido, aún hasta traer cosas a existencia, haciendo las cosas que solo Dios podía hacer, mostrando que su voz era la voz de Dios. Amén. Y aquí estaba la circunstancia frente a este pueblo que él estaba levantando, dirigiendo hacia la tierra prometida. Y luego ahí estaba clamando, ¿qué debo hacer? Ese es un ser humano queriendo simplemente, como me dijo el hermano Roy Slaughter, creo que está sentado ahí afuera de la puerta. Me contó una vez acerca de alguien que me había hecho algo y yo dije, bueno, yo hice esto y ahora es así. Él dijo, hermano Branham, permita que se recarguen en su hombro hoy y mañana los va a estar cargando. Y exactamente así son los seres humanos. Hoy se recargan en su hombro y mañana los está cargando. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Dios lo tenía que cargar después de que lo había ordenado y lo había probado para hacerlo. Y la gente debiera haber dicho, Moisés, di la palabra, debimos hacerlo allá, Dios te honró allá y tú eres el mismo hoy, amén, ven, hazlo, amén. Él lo debiera haber sabido, pero no fue así, muy bien. Así como fue entonces, así es hoy. Nos damos cuenta de eso. Entonces él dijo, 83. Dios debe haber tenido suficiente de eso. Dios debe de haber estado harto de aquello. Él dijo, ¿por qué estás clamando a mí? ¿Que no te he probado mi identificación? ¿No te dije que te había enviado para esta obra? ¿No te dije yo que fueras e hicieras esto?
¿No te prometí yo que haría esto, que estaría con tu boca y que yo hablaría a través de ti y que haría esto y que tú mostrarías señales y maravillas? ¿No te prometí hacerlo? ¿No he hecho exactamente y no he destruido todo enemigo a tu alrededor? Y ahora, aquí está frente al Mar Rojo, en pleno cumplimiento del deber, haciendo lo que dije que hicieras, y aún estás llorando y clamando a mí. ¿No me crees? ¿No puedes ver que yo te envié para hacer esto? Oh, si ese no es el ser humano, hermano. Así que él seguramente ya estaba bien harto de todo aquello. 84. Y él dijo, tú sabes que tienes necesidad. Tú sabes si es que vas a llevar a estos hijos a la tierra prometida. Así es, exactamente. Te tienen arrinconado aquí. No hay otra cosa que puedas hacer. Así que hay una necesidad. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué me estás mirando a mí? ¿Por qué me estás llamando a mí? ¿No lo he probado ante el pueblo? ¿No te lo he probado a ti? ¿No lo he declarado yo? ¿No es escritural? ¿No prometí yo llevar a este pueblo hasta aquella tierra? ¿No te llamé yo y te dije que lo haría? ¿No te llamé y te dije que te había enviado para hacerlo y que no eras tú, que era yo? Y que yo iría y que estaría con tus labios y lo que tú dijeras, yo lo vindicaría y lo probaría. ¿Acaso no lo he hecho? Entonces, cuando cualquier cosita se presenta, ¿por qué te comportas como un bebé? Debieras ser un hombre. Dile a este pueblo, amén. Luego avancen, amén. Ahí lo tienen. No clames, di, amén. Ahí lo tienen. No clames, di, amén. Oh, a mí me gusta eso. ¿Por qué estás clamando a mí? Dile a este pueblo y procedan hacia adelante, hacia su objetivo, lo que sea, si es enfermedad o lo que sea, si es levantar a los muertos o lo que fuera, di. Yo lo he probado. Dile al pueblo. 85. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Oh, hermanos, en esta etapa de la jornada en donde estamos nosotros parados. Fíjense en dónde estamos nosotros ahora. Sí, señor. En el tercer jalón. Noten, estamos aquí a las puertas de la venida del Señor. Él estaba ungido para ese trabajo y todavía esperaba el así dice el Señor. Dios se habrá fastidiado de eso. Él dijo, ya no clames más, di, yo te envié. Oh Dios, lo que esta iglesia debiera hacer en esta mañana, con la vindicación perfecta de Dios, con la columna de fuego y las señales y las maravillas, todo igual a como fue en los días de Sodoma. Él dijo que eso volvería. Aquí está el mundo en su condición. Ahí está la nación en su condición. Ahí están las mujeres en su condición. Ahí están los hombres en su condición. Ahí está la iglesia en su condición. Ahí está todo. Los elementos, las señales, los platillos voladores y todo en los cielos. Y toda clase de cosas misteriosas. Y el mar rugiendo, las enormes olas, el corazón de los hombres desfalleciendo de temor, perplejidad del tiempo, angustia entre las naciones, la iglesia apostatando, 86, y el hombre de pecado levantándose, que se pone por encima de todo lo que se llama Dios, el que se sienta en el templo de Dios, mostrándose, oh hermano, y ha venido a esta nación, y la iglesia se ha organizado, y todas ellas se han unido como prostitutas a la ramera, y así todo en el camino de la prostitución. ¿Prostitución qué es? Decirles a las mujeres que se pueden cortar el cabello,
Decirles a las mujeres que se pueden vestirse en pantalones cortos. Decirles a los hombres que pueden hacer esto y que pueden hacer aquello. Y los predicadores, ellos hacen esto. Y un evangelio social y tantas cosas. ¿No pueden ver? Eso es cometer adulterio contra la verdadera palabra de Dios. Y Dios nos ha enviado su palabra verdadera, sin denominación, sin nada de ataduras, y nos ha dado la columna de fuego, el Espíritu Santo que ha estado con nosotros por 30 años, y todo lo que Él ha predicho y hablado se cumplió exactamente como Él lo hizo. 87. Dile al pueblo y avancemos. Amén. Tenemos un objetivo, la gloria. Avancemos hacia ella. Estamos camino a la tierra prometida. Todas las cosas son posibles a aquellos que creen. Dile al pueblo, ¿no lo ha probado? ¿No lo he probado? ¿No me he fotografiado entre ustedes y todo lo demás? ¿Y he hecho todo lo que se puede hacer para probar que estoy con ustedes? ¿No lo anunciaron las revistas hace apenas unas semanas cuando tú dijiste aquí en este púlpito lo que acontecería aquí, aún 3 meses de antemano, y ahí sucedió y fue vindicado? Aún la ciencia sabe acerca de esto y todo lo que yo he hecho, y aún estás esperando. Dile al pueblo que prosiga hacia su objetivo. Amén. ¿No le dijo Natán a David? El profeta Natán en una ocasión estaba ahí contemplando a David, el rey ungido, y dijo: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Le dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, Jehová está contigo. 88. Josué estaba ungido para tomar la tierra para Dios y para su pueblo. El día era corto. Él necesitaba más tiempo para cumplir el trabajo para el cual fue comisionado y ungido. Josué era un hombre, pero estaba ungido. Dios le dijo: así como fui con Moisés, así estaré contigo. Amén. Esa tierra se las voy a dar. Y quiero que tú vayas allá y liquides a los amalecitas y a todos los demás, a los filisteos y a los fereceos y a todos aquellos, liquídalos. Yo estoy contigo, yo. Ningún hombre se parará frente a ti todos los días de tu vida. Ningún hombre te podrá molestar. Entra allá, pues. Y Josué sacó la espada y dijo: síganme. Llegó allá y ahí estaba peleando. ¿Y qué sucedió? Él derrotó al enemigo. Había un grupito aquí y otro grupito allá. Cuando llegaba la noche, todos se reunían y se reforzaban y venían como una sola fuerza contra él. Y el sol se estaba poniendo. Él necesitaba más luz. El sol se estaba poniendo. Él no se cayó de rodillas para decir: Señor Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Él habló. Él tenía una necesidad. Él dijo: sol, detente. Él no clamó a nadie. Él mandó: sol, detente. Yo tengo necesidad de esto. Amén. Yo soy el siervo de Jehová, ungido para este trabajo, y tengo esta necesidad. Detente y no dejes de brillar. Y luna, quédate donde estás. Hasta que peleó toda la batalla y derrotó a todos aquellos, y el sol le obedeció. Amén. 89. No hubo clamores. Él le habló al sol. Dijo: detente, sol, quédate ahí. Y luna, quédate donde estás. Él no clamó: Señor, ¿ahora qué puedo hacer? Dame más luz del sol. Él tenía necesidad de la luz del sol, así que lo mandó.
y el sol le obedeció. Oh, hermano, él mandó que el sol se detuviera. Sansón, ungido, criado, ordenado por Dios, le fue dado un don de poder. Fue ordenado a que destruyera la nación de los filisteos. Ordenado, nacido en la tierra, ungido por Dios para destruir a los filisteos. Y un día lo capturaron allá en el campo, sin su espada, sin lanza. Y mil de aquellos filisteos armados llegaron de una sola vez a donde él estaba. ¿Acaso se arrodilló él para decir, oh Dios, yo estoy esperando una visión? Oh Jehová, ¿qué debo yo hacer? Muéstrame qué debo hacer. Él sabía que tenía una necesidad. Él no pudo hallar otra cosa sino un hueso de la quijada de una mula. Y con eso abatió a mil filisteos. Amén. Él nunca clamó a Dios. Él empleó su don ungido. Él sabía que había sido enviado para ese trabajo. Él sabía que había nacido para eso. Él sabía que estaba ungido con un don y abatió a mil filisteos. Él no clamó a Dios. Dios lo había ordenado y había vindicado que así era por medio de las otras cosas que había hecho. Y él era un siervo ungido y vindicado por Dios para destruir a los filisteos, y lo hizo. No importaban las circunstancias, él lo hizo. Él nunca anduvo preguntando nada. Ese era su trabajo. Eso, Dios estaba obrando a través de él. Levantó ese hueso de quijada de mula y empezó a golpear a los filisteos. ¿Cómo es que la? Párrafo 90, pues, un solo golpe con esa cosa, cuando pegara en uno de aquellos cascos de bronce de pulgada y media de grueso, eso hubiera dejado ese hueso en millones de pedazos. Y él abatió a mil de ellos y los mató, y aún lo tenía en la mano. No hizo ninguna pregunta. Él no clamó. Él habló. Él los derrotó. Oh, hermanos, tomar a los filisteos. ¿Podré yo tomar a los filisteos, Señor? Yo sé que me has enviado a hacerlo, Señor. Sí, Señor. Yo sé que me enviaste para destruir a esta nación de los filisteos. Ahora, aquí hay mil de ellos a mi alrededor y yo no tengo nada, Señor. ¿Ahora qué voy a hacer? Oh, hermano, nada le iba a molestar. Él estaba ungido para ese trabajo. No hay nada que le pueda dañar a usted, ni una sola cosa. ¡Aleluya! Él solo tomó lo que tenía y los abatió. Correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: ¿por qué clamas? Di. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 91, dice: cuando el enemigo lo arrinconó, dijeron, ahora lo tenemos dentro de las paredes. Ahora sí lo tenemos. Lo tenemos aquí adentro ahora con esta mujer. Ya tenemos la puerta cerrada, todo por todos lados, y él no puede escapar. Lo tenemos. Sansón no clamó, oh Señor, me tienen todo encerrado en esta denominación. Ja. Ay, ¿qué voy a hacer? Me he unido con ellos. ¿Qué voy a hacer? Él nunca hizo eso. Él simplemente salió, derribó la puerta, se la puso en el hombro y se fue con ella. Amén. Él estaba ungido para el trabajo. Él era llamado por Dios. A él no lo cercaron. No, de ninguna manera. Él se llevó las puertas. Él no tuvo que orar al respecto. Él no le preguntó a Dios si debiera hacer o no. Estaba en el cumplimiento del deber. Amén, amén, amén. La plena línea del deber. ¿Por qué clamas a mí? Habla y continúa. Amén. No clames, di. Él ya había dejado de gemir y llorar. Debí tener suficiente edad para hablar. Correcto. Él sabía que su don ungido de poder podía destruir a cualquier filisteo que se le opusiera. Amén. Párrafo 92. Pero ven ustedes,
Nosotros no sabemos de eso. Nosotros todavía somos niñitos con el biberón en la boca. Él lo sabía. Él sabía que Dios lo había levantado para ese propósito y nada lo iba a estorbar a él todos los días de su vida. Nada podía destruirlo a él. Así como Moisés, él fue levantado para este propósito. Nada lo iba a detener, ningún amalecita ni nadie más lo iba a detener. Él estaba camino a la puerta prometida, perdón, a la tierra prometida. Sansón sabía que estaba en el camino. Josué sabía que él iba a tomar la tierra. Él estaba vindicado. La palabra de Dios lo había prometido y ahí estaba el Espíritu Santo vindicándolo. 93. Él estaba en camino, así que nada le iba a estorbar el camino. No, Señor. En pleno cumplimiento del deber y con Dios, nada se le iba a interponer en el camino. Así que levantó las puertas y se las puso sobre el hombro. Pesaban como a 4 o 5 toneladas y se fue hasta la colina y se sentó sobre ellas. Nada se le iba a interponer en el camino. Él tenía un don ungido de Dios. Él no tenía que clamar, Dios, ¿qué debo hacer? Él ya estaba ungido para hacerlo. Esa era, así dice el Señor. Deshazte de ellos. Aleluya. Deshazte de ellos. Yo te he levantado para ese propósito. Amén. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer aquí frente al Mar Rojo? No te dije que te había dado una montaña para seguir aquí una mañana. Tú vas a volver a esta montaña y vas a llevar a los hijos de la tierra. ¿No te he llamado para ese propósito? ¿Por qué estás preocupado de que otras cosas se interpongan en el camino? Di y comienza a caminar. Amén y amén. Sí, yo te llamé para ese propósito. Párrafo 24. David. Él sabía que estaba ungido y estaba vindicado como uno que tenía buena puntería. Él sabía que ellos sabían que tenía buena puntería. David estaba ungido. Él lo sabía. Y cuando él se paró frente a Goliat, él no se puso a clamar. Oh, Dios, ¿qué debo hacer ahora? Espera, debo yo sé lo que hiciste en tiempos pasados. Me permitiste matar a un oso y me permitiste matar a un león. Pero ¿qué clase? ¿Qué de ese Goliat está ahí? No, él nunca hizo eso. Ella tenía el nombre de él. Al oír la
tenía nombre. Pero al oír la mentira del anticristo, ella había la vi falsa y la verdadera. Thank you.